Ya es algo común observar protestas en el emblemático Arco de Bárbula, que se ha vuelto símbolo de la disidencia estudiantil de los que hacen vida en la Universidad de Carabobo. Este martes, reclamaban lo que consideran una injusticia tras el fallecimiento de Rosa Ojeda el lunes por la noche, la estudiante de odontología de 19 años que el pasado miércoles resultó gravemente herida luego que una grúa del gobierno regional impactó contra su vehículo, en el que también iban a bordo cuatro amigas de la joven. Fíjate tú que es tan decadente el Hospital Carabobo que a la hora de la intervención quirúrgica necesitábamos una vía central de tres luces y no la hay. Yo pienso, y es bien claro, que esta niña hubiese tenido todos los cuidados intensivos aquí en el Hospital Carabobo con toda la dotación y no hubiera pasado nada. Los conocidos capuchas demostraron su molestia contra esta situación, obstaculizando el paso a través del arco con objetos incendiados. Tomaron varias unidades de transporte estudiantil para bloquear el paso. Y secuestraron algunos camiones tipo cava cargados de alimentos y golosinas para que personas se acercaran a saquearlos. No más muertes, UC, escribían con pintura en aerosol al costado de los vehículos. El presidente de la Federación de Centros Universitarios, Iván Uzcategui, también hizo responsable al gobierno regional por no haberse pronunciado a tiempo en torno a este hecho. Bueno, la Federación de Centro va a apoyar a la familia con su consultoría jurídica, más la consultoría jurídica de la Universidad de Carabobo, para establecer las responsabilidades del caso. Al velorio se presentó la rectora Jessy Divo. Exhortó a los cuerpos de seguridad a investigar de inmediato el caso para determinar responsabilidades y también exigió detención preventiva para Lino Labastidas, el conductor de la grúa a quien se le había sometido a un régimen de presentación cada 40 días. La persona está libre, no sabemos dónde está. En cualquier accidente sabemos que lo legal es que esa persona estuviera detenida preventivamente. En tanto, el gobernador Francisco Meliach, a través de Twitter, lamentó el fallecimiento de la estudiante y envió sus condolencias a familiares y amigos, a la vez que aseguró haberse comunicado con el fiscal superior de Carabobo para que se haga justicia en el caso.